segundos coloquios de microbiología en la ciudad de Concepción. Hoy día tengo el agrado de presentarles al doctor Juan Pablo Estaparelli. Él es un colega, compañero de trabajo y además un amigo. Él es físico de la Universidad Católica, es doctor en ciencias físicas de acá de la Universidad de Concepción y actualmente es investigador del Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción. Lo que les va a mostrar hoy día Juan Pablo es integrar dos disciplinas, que es la microbiología y la física. Por lo tanto, ha sido un esfuerzo extra de él, que ya estando formado en física, aprender y acercarse hacia la microbiología. Y les quiero contar que fue él el que se acercó a los biólogos o microbiólogos, así que yo quiero destacar eso en él, además de que estudia con mucha pasión lo que hace. Así que les dejo con el doctor Juan Pablo Estaparelli. Gracias. Qué cálida la recepción. Gracias, María José. Muchas gracias por la invitación, la organización también, y por estar acá en periodo de vacaciones. No deja de ser. Bueno, el título invita y está ahí. Un poco contar las generalidades que hay detrás de las cosas que nosotros llevamos haciendo desde un punto de vista bien local. Digamos, contar las cosas que nosotros hacemos y mostrárselas a ustedes. De alguna manera como mostrar una pequeña caja de herramientas de las cosas que nosotros tenemos y cómo estas pueden llegar a servir para las cuestiones de tipo estudio de sistemas individuales, principalmente con células, principalmente con bacterias también. Tradicionalmente, abandonando un poco la estadística del estudio de grandes poblaciones y concentrándonos en pequeños sistemas. ¿Ya? Entonces, lo que es principalmente relevante en este tipo de discurso, de presentaciones, es sentar el marco de trabajo, digamos, cuáles son las cuestiones que uno quiere estudiar, que uno se quiere responder, y luego uno discute el cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, principalmente aquí contamos un poco las herramientas, las capacidades que nosotros tenemos para hacer cosas, algunas de ellas con cuestiones bastante simples, digamos, bien intuitivas, pero lo que es importante son las preguntas que uno se hace, ¿ya? Y luego las respuestas. Entonces, la invitación esta, contar un poco cómo el fenómeno de fuerzas ópticas y su herramienta, que son las pinzas ópticas. Las fuerzas ópticas se pueden construir de distintas maneras para obtener distintas herramientas. En particular, nosotros hacemos pinzas ópticas, ¿ya? Y cómo nosotros lo enfocamos esto para estudiar bacterias, microorganismos únicos, ¿ya? Y así también otras técnicas en relación a esto, ¿ya? Entonces, un pequeño glosario es sobre, bueno, dónde estamos nosotros, sobre el centro de óptica y fotónica. Y luego una descripción general sobre la materia en sí, sobre fuerzas ópticas y otro tipo de, principalmente tres herramientas que son útiles para hacer este tipo de trabajo, ¿ya? Y lo más importante, desde el punto de vista local, lo que nosotros hacemos son las aplicaciones en este pequeño microsistema, ¿ya? Principalmente las técnicas de registro por cámara sobre algunas bacterias en particular, el control de desplazamiento y de posición con trampas, y también cómo podemos sacar información muy rica a partir del movimiento browniano de los sistemas y de las bacterias que fluctúan. Un poco en perspectiva, contar lo que es microscopía de desenfoque, por ahora en glóbulos rojos, pero con una perspectiva que intentamos hacer también en bacterias. Y por último, una extensión del trabajo que nosotros hacemos, que tiene que ver con las firmas, digamos, espectrales, el espectro de con el cual nosotros podemos caracterizar la formación, por ejemplo, de pigmentos en cierto tipo de bacterias, como son este caso de acá, ¿ya? Entonces, sobre el centro de óptica y fotónica, ¿ya? Nosotros estamos principalmente, es un instituto donde nosotros estamos principalmente, está, digamos, distribuido en instituciones como la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, perdón, en Santiago, la Universidad de Concepción y en Temuco, ¿ya? Principalmente lo que es en Chile. Así también como colaboraciones que tienen que ver con el tema de teledetección y satélite, con empresas en grupos en Francia,
también la Fuerza Aérea Chilena, ¿ya? Entonces, el Centro de Óptica y Fotónica viene a integrar el conocimiento que está por ahí, digamos, disperso entre lo que es la física, lo que es la ingeniería, lo que es mucho de tecnología también, de instrumentos ópticos, la optoelectrónica, fibras ópticas, etc. Y también con visiones en el área de la biociencia, digamos, para hacer una ciencia que sea común, ¿ya? Y también con las perspectivas de poder aplicarlo a lo que es la comunidad de igual manera. Entonces hay un staff, más o menos, sin considerar la población flotante, creo yo, de un poco más de 100 miembros distribuidos en grupos de trabajo que van desde aspectos teóricos y experimentales que tienen que ver con óptica cuántica, información cuántica, viéndolo en perspectiva muy, muy futura, digamos, lo que guarda relación con lo que es la computación cuántica y ese tipo de fenómenos. Optoelectrónica, que está principalmente concentrado en el aprovechamiento de instrumentos para el análisis de ciertos sistemas de interés, ¿ya? Nosotros estamos en lo que vendría siendo la división de instrumentación óptica, ¿ya? Conjuntamente con la división de teledetección satelital, ¿ya? Principalmente aquí, el desarrollo de instrumentos que pueden ser mejoras, digamos, a nuevos sistemas de microscopía o también la construcción de ciertos sistemas que son como híbridos, ¿ya? Que vienen a potenciar lo que son las técnicas de microscopía actual, ¿ya? Y por último, un grupo que estudia los medios de propagación en ciertos materiales, que es el grupo de óptica no lineal, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, lo que todo aquí se relaciona tiene que ver con los fenómenos de radiación, de luz, con sistemas, ¿ya? Con sistemas que pueden ser, bueno, sistemas de propagación y por ende sistemas ópticos, ¿ya? Y nosotros estamos aquí, en nuestro laboratorio de pinzas ópticas y microscopía, ¿ya? Concentrados principalmente en buscar preguntas que nos motiven el desarrollo de por ejemplo, nuevas tipos de prototipos, nuevos tipos de sistemas de microscopía y también preguntas para bien fundamentales para responderlas de acuerdo a los mecanismos que nosotros nos ingeniemos, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, construir instrumentos, digamos, mecanos, ciertos híbridos, digamos, para explorar propiedades de captura, de rotación o desplazamiento de pequeñas partículas sintéticas, como también explorar en tiempo real la evolución de la deformación de, por ejemplo, glóbulos rojos o la acción de ciertos drogas u otro tipo de sustancias en sistemas biológicos vivos, ¿ya? Entonces aquí se fusionan y se mezcla un poco lo que es el conocimiento desde el punto de vista de lo que es instrumentación, lo que es ingeniería, óptica, un poco de desarrollo matemático también y de programación y muchísima habilidad, ¿ya? Habilidad práctica, digamos, en la mesa de trabajo, en la mesa óptica que le llamamos nosotros, donde construimos todos nuestros aparatos, ¿ya? Entonces lo que nos reúne básicamente las herramientas que nos permiten hacer todo este tipo de estudio con pequeños sistemas únicos, biológicos, son principalmente tres componentes. Una tiene que ver con explicar esto que está aquí, que es el fenómeno de interacción de la luz con pequeños sistemas, que es el fenómeno de captura de trampa óptica, que nace a partir del fenómeno de presión de radiación. Y otro tiene que ver cómo nosotros podemos sacar información de energía de los sistemas a partir de sus fluctuaciones, ¿ya? Y por último, una receta que les voy a mostrar al final, ¿ya? Entonces, brevemente, la herramienta que nosotros usamos se llama pinza óptica, ¿ya? Entonces, bien intuitivo pensar que nosotros capturamos objetos tal cual como una pinza, pero por medio de radiación, de luz, ¿ya?
Entonces el fenómeno es bastante comprendido y se observa desde la antigüedad en astronomía, donde la cantidad de luz, digamos, que hay en el espacio es muy grande. Hay muchísima radiación y pequeños objetos, polvos que están ahí en suspensión, son empujados por radiación, ¿ya?, que viene directamente del Sol, por ejemplo. Entonces la manera de escalar un fenómeno como tal, que es el caso como se observa, por ejemplo, en los cometas, llevarlo al plano de la mesa de trabajo de la Tierra, por ejemplo, solo se puede lograr mediante un campo a escala microscópica intenso, como es el caso de interacción de pequeñas partículas suspendidas en un medio y un láser, ¿ya? Entonces, ese tipo de fenómeno, ver cómo pequeñas partículas eran empujadas por la luz, era lo que este investigador, Arthur Ashkin, estaba desarrollando en Estados Unidos, por allá a fines de los 60. ¿Ya? Entonces él sencillamente quería observar el fenómeno de empuje, de presión de radiación de un láser cuando este pasaba a través de un contenedor donde habían pequeñas pelotitas suspendidas en el medio líquido. ¿Ya? Y estas pelotitas eran sintéticas, ¿ya?, pelotitas de poliestireno. Entonces él dio cuenta de dos fenómenos. Uno tenía que ver con el efecto de presión de radiación, que era algo que más o menos se podía predecir, ¿ya? Partículas eran empujadas de un extremo del contenedor al otro, ¿ya?, en la dirección de propagación del láser. Y otro tenía que ver con un efecto de que las partículas que estaban, es decir, las partículas siempre presentaban la tendencia a estar en el centro del haz. No en los bordes, sino en el centro. Es decir, partículas que estaban en el centro, en el borde, se iban atraídas hacia el centro del haz y eran empujadas, ¿ya? Esto es pensando en que el perfil de intensidad, como el que vemos aquí, es mucho más intenso en el centro, pero se dispersa en los bordes, ¿ya? Entonces hay una intensidad que es mucho más fuerte, más poderosa en el centro del haz que en los bordes, lo que se llama una distribución gaussiana, ¿ya?, como una campanita de distribución de intensidad, ¿ya? Entonces una manera intuitiva de capturar objetos en un contenedor como este era hacer una contrapropagación, ¿ya?, de un láser, y de esta manera tener una partícula estable ahí. Entonces el fenómeno de presión de radiación era algo bastante intuitivo. Pero ¿cómo explicar el fenómeno de esto de captura, de que objetos se dirigían hacia el centro de mayor intensidad? ¿Ya? Y uno lo puede estudiar a partir de principios también bastante intuitivos. Uno tiene que ver la tercera ley de Newton y otro tiene que ver un fenómeno bien clásico para nosotros, que es el fenómeno de refracción, ¿ya?, que es cuando la luz pasa a través de cambios de medios de cambio de índice de refracción, por ejemplo, entre aire y agua, nosotros vemos que las imágenes se deflectan, ¿ya?, son curvadas. Entonces, a esa escala, como las que tenemos ahí, por ejemplo, claro, la luz incidente puede salir en alguna otra dirección, ¿ya?, pero Y por lo tanto, en un diagrama básico de rayos, ¿qué es lo que significa esto? Que uno tiene un vectorcito que representa el rayo que incide y un vectorcito que representa el rayo que sale, ¿ya?, a través de la partícula o del medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene en efectiva aquí? Es un cambio de momentum, ¿ya? Y un cambio de dirección implica necesariamente una fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el medio a la luz? El medio, en este caso la pelotita que está aquí, empuja la luz hacia una cierta dirección, hacia la izquierda, por ejemplo. Pero, y eso es lo que nosotros efectivamente vemos en los fenómenos de refracción. Pero en la escala microscópica, ¿qué es lo que uno tiene? Que uno tiene una suficiente cantidad de fuerza, que aunque sea diminuta, es suficiente para que, por el principio de tercera ley de Newton de reacción, la luz tenga la capacidad de empujar pequeños objetos, ¿ya? Entonces todo se basa en esto, ¿ya?, de una manera construir algo que sea, construir una fuerza que sea controlada, ¿ya?, que la pelotita en este caso no se vaya a cualquier dirección, sino que yo pueda tenerla de una manera estable ahí, ¿ya? Entonces,
En una misma presentación del mismo autor, digamos, se revela cómo el fenómeno de captura por medio de luz se da por un equilibrio perfecto entre lo que es presión de radiación y cualquier otra fuerza, que en el caso, por ejemplo, de partículas que estén levitando, va a ser de acuerdo a la gravedad, al peso de la partícula, o bien a lo que se llama el gradiente de intensidad, ¿ya? Es decir, a un balance entre lo que es la fuerza de empuje y el máximo de intensidad, donde la contribución de todos estos rayos que están aquí, por ejemplo, este es el perfil de intensidad y esta es la dirección de propagación, la contribución de los rayos, digamos de la fuerza, va a ser mucho más intensa en la región del centro que en los bordes. Y por lo tanto la partícula va a permanecer atrapada en el centro del haz, que es lo que explica el fenómeno de que observó el Ashkin en su experimento. Entonces, de alguna manera, para obtener una trampa que sea estable y solamente utilizando un solo haz, sencillamente se puede pensar en un lente que enfoque la luz en un pequeño volumen, en una región muy intensa, ¿ya? Entonces hay un fenómeno de presión de radiación que empuja la pelotita hacia acá, pero la región, el gradiente de intensidad restaura la posición de la partícula hacia un punto de equilibrio, ¿ya? Y la partícula queda ahí establemente atrapada. Entonces ese fenómeno es lo que finalmente es la realización de lo que se llama una pinza óptica, ¿ya? Es sencillamente un lente objetivo de microscopio sobre el cual nosotros podemos capturar y desplazar pequeñas partículas, ¿ya? Y lo mismo se extiende al caso de bacterias, ¿ya? O pequeñas células. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Efectivamente, es una región que tiene una cintura muy, muy reducida, que es el foco de nuestro haz. Aquí se está propagando en esta dirección, por ejemplo. Y el balance que hay aquí de fuerza se puede cuantificar de esta manera, ¿ya? Por un lado, depende directamente de la intensidad de la fuente, de las propiedades del medio, en este caso del índice de refracción de la partícula. Y otro tipo de propiedades que son ópticas, digamos, que tienen que ver con las propiedades del haz, el tamaño de la partícula y su índice de refracción, ¿ya? Lo importante es que uno tiene una herramienta que es digamos útil, es cualitativa, nos permite hacer el transporte y desplazamiento de pequeñas partículas, pero también nos permite tener información sobre las fuerzas que están involucradas en los procesos que uno está capturando o estudiando, ¿ya? De esta manera, uno a partir de una configuración, un microscopio estándar como el que está aquí, que es básicamente un lente objetivo, un sistema de iluminación y una cámara para visualizar las partículas, nosotros agregamos aquí un instrumento de control que nos permite la captura de las partículas, ¿ya? Que en este caso sería una fuente, un láser, sobre el cual nosotros, mediante un detector de posición, podemos hacer una lectura de la posición de la partícula, ¿ya? Y eso es relevante, porque lo que uno efectivamente tiene es una partícula que es capturada en el centro de la trampa, y por un efecto del movimiento browniano, este se mueve de forma totalmente, más o menos, digamos, azarosa dentro de la trampa, dentro del potencial que captura a la partícula, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es un método que nos permite calibrar, tal cual como si la trampa fuera un pequeño resorte, nos permite calibrar la fuerza midiendo sencillamente los desplazamientos, ¿ya? De la partícula atrapada, ¿ya? Entonces, lo que es relevante de conocer aquí es la constante de rigidez de nuestro resorte, es decir, la fuerza de nuestra trampa, ¿ya? Que finalmente caracteriza la fuerza de nuestra trampa. Entonces, caracterizada esta herramienta, con eso nosotros es posible, digamos, hacer todo el tipo de estudios que tienen que ver con rescatar las propiedades elásticas, por ejemplo, de proteínas, de DNA,
y otro tipo de adhesiones, por ejemplo, en células. Conocida la herramienta de calibración, nosotros podemos conocer las fuerzas que están involucradas ahí en esos procesos. Todo a través de herramientas que están precisamente conocidas en su fuerza, como son el láser y la pelotita de calibración. ¿Ya? Todo lo demás se linkea a este sistema, se pega. ¿Ya? Y nosotros ahí podemos hacer las medidas de interés. ¿Ya? Entonces las palabras clave para un instrumento de microscopio adaptado, que es lo que llamamos pinza óptica, es conocer, es registrar el movimiento browniano para calibrar nuestro sistema y usar técnicas de registro de posición que pueden ser por un fotodetector o sencillamente por un registro de cámara. Cámara, idealmente una cámara muy rápida, digamos, que nos permita estar a las escalas de este tipo de fluctuaciones y movimientos. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día tenemos? Tenemos una técnica que nos permite, una técnica de microscopía que nos permite no solo la visualización, sino aplicar acciones de fuerza y de torque a escalas muy pequeñas, ¿ya? Del orden de los picos, los femtonewton, es decir, fuerzas realmente minúsculas, pero que están dentro del régimen de fuerzas de la mayoría de todos los procesos fundamentales de los sistemas únicos, a escalas de biomoléculas, por ejemplo, ¿ya? Tanto en virus como en proceso de transcripción, etc. ¿Ya? Hay toda una contribución valiosísima que el desarrollo de estas técnicas ha ido dejando, digamos, hacia el mundo de la biología, digamos, pero de la biología de los pequeños sistemas y los sistemas únicos. Todo este tipo de desarrollo de captura de pequeños sistemas y de trampas, finalmente, desde el punto de vista de la física y de la ingeniería, también ha sido tremendamente relevante. Todo lo que tiene que ver hoy en día con las trampas de átomos, de iones, tuvo su origen en este tipo de sistemas. Y así también, no solo medir fuerza, sino también guiar y controlar el transporte de pequeñas células, ¿ya? Y también organelos dentro de ellas. El otro ingrediente con el cual nosotros nos valemos dentro de nuestra cajita de herramientas tiene que ver con lo que es los registros espaciales, es decir, la información que está contenida dentro de las fluctuaciones de los sistemas, que pueden representar cualquier tipo de función, pero la curva que yo dibuje, cualquiera sea esta, siempre puede ser una contribución de muchas otras que están detrás. ¿Ya? Muchos otros tipos de frecuencias, ¿ya? Y frecuencias son energía, ¿ya? Y esto vale a todo tipo de escala, ¿ya? Desde lo más diminuto, desde lo cuántico hasta la escala nuestra. Entonces lo que es importante es usar herramientas, mecanismos que son bastante conocidos, estandarizados, digamos, para hacer registros de posición de pequeños sistemas y conocer cuáles son las energías que ese sistema tiene ahí dentro encerrado, ¿ya? Entonces, dependiendo del proceso, de lo que uno se quiera preguntar, hay ciertas firmas, lo que se llaman firmas espectrales o firmas en frecuencia, que son características de cada proceso. Es decir, la bacteria atrapada se va a comportar de cierta manera, va a tener una frecuencia que es característica, un pic que va a ser bien, bien distintivo. Si acaso la bacteria está en estado de un medio que es pobre, si está en un medio que es rico, si está en etapa de formación de flagelo, o en qué dirección se quiere mover, o si está en presencia de un gradiente de lo que sea, de comida o de iluminación, etc. Las dos herramientas anteriores, bien técnicas, digamos, son bastante fundamentales, digamos, para nosotros. Pero lo que nos motiva son las preguntas, ver qué cosas nosotros queremos explorar con estas herramientas bien básicas. Información de tipo en frecuencia o espectral están por todos lados. Todas las cosas uno le puede sacar De hecho, hay un chistecito que encontré por ahí. Que, digamos, a todo uno le puede aplicar este tipo de mecanismos de transformación, ¿ya? Y reconocer ahí cuáles son las frecuencias que están escondidas en todos los sistemas. Lo importante es qué es lo que uno se quiere preguntar,
¿Cuáles son las frecuencias que queremos ver? La otra herramienta es una herramienta que es más invisible, ¿ya? Y que con los años uno va depurando así como una astillita que la va machacando con el machete y le va convirtiendo en una herramienta que es valiosa, que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Tradicionalmente nosotros, digamos, todos los chilenos, digamos, científicos, carecemos un poco de este tipo de trabajo, ¿ya? De esta forma de trabajo, que tiene que ver con el diálogo un poco común entre los distintos actores del laboratorio o de la investigación. O sea, físicamente los actores del laboratorio nosotros somos poquitos, pero la idea es hacer la interconexión para, a partir de elementos que sean más o menos bien básicos para nosotros y para los demás, encontrar preguntas que sean atractivas y, por lo tanto, respuestas que sean también nuevas. Esa es la esencia del trabajo interdisciplinario, más allá de multidisciplina, ya que sencillamente como unir conocimientos, sino como buscar un norte común, ¿ya? Todo esto, yo creo, más que todo lo anterior, es tal vez lo más como lento de ir desarrollando, ¿ya? Porque involucra, es como un poco como la Torre de Babel, como que al principio todos hablan como el distinto idioma. La idea es como que todos puedan llegar a un consenso común, a un idioma único. Entonces, hablemos un poco de las cosas que nosotros hacemos, las aplicaciones, ¿ya? Yo les conté un poco de lo valioso que es la información que está escondida detrás de las fluctuaciones de los sistemas, ¿ya? Cómo estos se mueven, ¿ya? Entonces, a nuestra escala nosotros vamos puerta a puerta y vamos haciendo un censo nacional, digamos, conociendo cuáles son las características que están ahí escondidas dentro de los sistemas. Pero estos pequeños sistemas, estas bacterias, bacilos sutiles o las células en general, no hay una forma de poder entrevistarlas. La única forma es medirlas directamente y ver cómo estas vibran o se mueven, ¿ya? En respuesta a la situación que nosotros queramos estudiar. Aquí que pueden ser condiciones de cambios de medio, etc. Aquí sencillamente, como una muestra, tenemos un sistema de pinza óptica que es un microscopio adaptado donde nosotros atrapamos una pequeña bacteria, ¿ya? Por un registro de cámara rápida podemos tener un registro de fluctuaciones para medir tanto desplazamiento como rotaciones, ¿ya? De la partícula, en este caso de la bacteria, ¿ya? Entonces, este es el escenario, una bacteria atrapada y que está en movimiento, ¿ya? Principalmente todo lo que está aquí es información de ruido que es termodinámico, puramente browniano, prácticamente, ¿ya? Las condiciones de esta bacteria no eran muy ideales. En aquellos tiempos recurríamos bastante a la tinción y por tanto las bacterias estaban bien, bien dormidas, digamos. Pero de alguna manera el escenario nos permitía validar la técnica cuya gracia, digamos, es que el registro espacial es bastante fino, ¿ya? Tiene una calidad que va más fina que la resolución misma del píxel de la cámara. Ya tenemos la capacidad de ir resolviendo las posiciones de la bacteria o de la partícula en fluctuación con una resolución que está mucho más baja que esta escala de los nanómetros, ¿ya? Entonces, volviendo a la presentación anterior, lo importante que es tener los registros de información de posición de los sistemas, en este caso de las bacterias. Por ejemplo, en este caso, desplazamientos tanto, bueno, en el plano, horizontal, vertical, también rotación, y por lo tanto conocer, luego mediante una transformación, conocer lo que se llama la distribución de energía de la bacteria. En este caso, son bastante planas las señales, porque la bacteria está en una condición bien poco favorable, está bien, bien dormida, digamos. Pero si planteamos una pregunta que sea atractiva, podemos estudiar la condición que nosotros queramos, ¿ya? Y de la cual yo principalmente, por ejemplo, a mí se me escapan, desconozco cuáles puedan ser algunas cuestiones que sean realmente de interés, pero sí sé que hay situaciones donde uno con herramientas bien básicas, bien, bien útiles y sencillas, uno puede sacar información sumamente poderosa. Etapas de formación, etapas de latencia en bacterias,
etapas de comunicación entre ellas. Las bacterias no se van a mover igual si están solas, como una isla aislada, o están en presencia de otra, o de varias, etc. ¿Ya? Todo eso es un mecanismo de quorum sensing, por ejemplo. ¿Ya? Estos son los diagramas de dispersión de las bacterias atrapadas. ¿Ya? Lo mismo aquí, un poco ampliado. Aquí hay un poquito más de diferencia en la distribución de energía. ¿Ya? ¿Por qué? En rojo está el medio enriquecido y en azul las fluctuaciones de nuestra bacteria en medio mínimo. ¿Ya? Entonces claramente la señal es un poco más plana para el medio mínimo, pero adquiere mucha más vitalidad cuando el medio está mucho más rico, ¿ya? Principalmente en azúcar y otro tipo de nutriente. ¿Ya? Y bueno, la dispersión claramente también es distinta. En rojo medio enriquecido y es mucho más restringido su movimiento cuando está en un medio más pobre. ¿Ya? Lo anterior tiene que ver un poco con los sistemas de registro, lo que se llama la videomicroscopía. ¿Ya? Son como las técnicas más sencillas para nosotros hacer un censo, digamos, de población a partir de individuos únicos. ¿Ya? Sencillamente haciendo un registro de sus posiciones. Otra cuestión que es de interés y en el cual nos concentramos también en hacer desarrollo y mejoras, digamos, en nuestros aparatos y nuestras tecnologías, tiene que ver con el control precisamente de las trampas. Aquí nosotros usamos sencillamente una trampa única, un láser que pasaba a través del microscopio con el cual nosotros capturábamos la bacteria y veíamos su desplazamiento. Pero también podemos hacer el problema un poco inverso. Tener un control sobre los objetos que atrapamos, ¿ya? Poder desplazar los objetos, y no solo uno, sino varios de ellos a la vez. Entonces ahí hay que introducir un poco, entrar, digamos, a picar un poco con la tecnología que está disponible y la mejora que podemos hacer sobre ella, ¿ya? Entonces, lo que aquí está es un sistema de microscopio estándar, pero sobre el cual nosotros introducimos lo que se llama un actuador, que es una pequeña pantallita, es un cristal líquido que nos permite ir configurando la posición, o sea, la generación de una o dos o el número deseado de trampas y poder controlar ahí la posición y la rotación de esta, en este caso, de partículas sintéticas. ¿Ya? También esperamos, digamos, poder encontrar la pregunta que sea realmente atractiva y explorar esto y extenderlo hacia sistemas que sean biológicamente atractivo, ¿ya? Tal vez no se destaca mucho aquí, pero ¿cuál es lo poderoso de este tipo de herramienta? Ahí. Uno tiene, bueno, estos son aparatos que son tecnologías que, digamos, que son comerciales, ¿ya? Uno las puede comprar, pero el tipo de programación que uno puede hacer sobre ellos y las mejoras que uno puede introducir sobre ellas son muchísimas. Uno puede introducir ahí configuraciones, digamos, uno puede hacer investigación, digamos, a partir de estos sistemas, ¿ya? Se ven como sellados, digamos, pero uno puede hacer configurar distintos tipos de experimentos. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas, de estos cristales líquidos? Son pantallas, tales cual como cualquier otro monitor, pero la gracia sobre estos dispositivos es que uno tiene una programación. Uno puede configurar la carga de voltaje sobre cada uno de los píxeles. De esta manera, lo que uno en la práctica logra, porque son cristales, dispositivos de cristal líquido, es configurar sobre cada uno de los píxeles de forma muy precisa el índice de refracción, ¿ya? Que de alguna manera está en relación con el ángulo, digamos, de orientación de las moléculas del cristal. ¿Qué es lo que esto nos permite, a fin de cuentas? Es que si iluminásemos aquí con un láser, la reflexión que de aquí va a salir modulada, ¿ya? Es decir, va a tener una cierta configuración de acuerdo a la forma como nosotros programemos este dispositivo, este cristal líquido. Esa modulación puede ser generar una imagen, puede ser lo que sea. En particular, la imagen que nosotros generamos acá, por ejemplo, es a partir de un solo haz de un solo láser, generar dos trampas y en forma simultánea generar traslación y rotación. En este caso de
basuritas, digamos, de partículas bien, bien especiales, que son partículas birrefringentes, ¿ya? Partículas que tienen un doble índice de refracción, lo cual es importante cuando nosotros hacemos, por ejemplo, experimentos como estos que están aquí, que es de polarización. La luz tiene una cierta dirección de propagación y en la medida que se encuentre con un medio que tiene una dirección privilegiada, el objeto se va a orientar en la dirección de la polarización de la luz. ¿Ya? Este tipo de particulitas son, bueno, se pueden fabricar de forma sintética o se pueden encontrar también en la naturaleza. Limaduras de conchitas de mar, por ejemplo, si uno las ve, tienen distinta tonalidad dependiendo de la incidencia de luz que le llega. ¿Ya? Ese es un fenómeno de birrefringencia. Y esas pequeñas limaduras que están ahí son partículas microscópicas. Y usando esas pequeñas partículas, nosotros podemos, por ejemplo, jugar con este tipo de sistema. ¿Ya? Entonces, esto son herramientas que son bastante básicas, ¿ya? Juguetes que son bastante fundamentales aún, pero sobre el cual se pueden hacer ingeniería, digamos, para hacer estudios de microdinámica, por decirlo así, de fluidos, si uno configura atrapamiento de distintas partículas acá, de tal manera de simular un canal, ¿ya? O también estudiar y medir fuerzas directamente o torque directamente por efectos de rotación de las partículas a partir de polarización, de una manera muchísimo más graduada y mucho más sensible también. Cuestiones que son importantes en todos los bioprocesos que involucren torsión, que son prácticamente todos. ¿Ya? En base a lo mismo, continuando con... Gracias. Con lo mismo, un poco introduciendo la información que está contenida dentro de algo que nosotros estamos haciendo ahora, que tiene que ver con el movimiento browniano, comprender fuerza en la microescala es fundamental. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de microescala, estamos hablando de, en estos regímenes de longitud y de fuerza, lo cual tiene una importancia no solo para la fabricación de microdispositivos o microelectrónica, sino también para lo que nos concierne a nosotros, que es el estudio de sistemas biológicos únicos y pequeños, y también los sistemas de control con los cuales nosotros hacemos la manipulación de estos sistemas. ¿Ya? ¿Por qué digamos, comprender fuerzas en esta escala es importante? Y principalmente porque no es tan directamente intuitivo escalar las fuerzas desde nuestra dimensión hacia los sistemas microscópicos, principalmente por la gran resistencia que ofrecen los medios, el fluido en este caso, y la presencia que está siempre inherente, el ruido, que es el movimiento browniano. ¿No? Entonces, ser una bacteria, por ejemplo, ser una célula en estos pequeños sistemas, es realmente un infierno, porque uno está siempre moviéndose en presencia de un medio que es tremendamente viscoso y los gastos de energía son tremendamente altos para estos pequeños sistemas. ¿Ya? Entonces es interesante conocer y hacerse preguntas bien fundamentales a partir de un fenómeno bien, bien conocido en termodinámica que tiene que ver con lo que es el movimiento browniano. ¿Ya? Y cómo la acción del medio que resiste el movimiento de las partículas guarda una estrecha relación con finalmente la dinámica que van a tener estos sistemas. ¿Ya? Yo generalizo siempre sistemas hablando de sistemas que pueden ser inertes, sintéticos, pero esto va directamente escalable también al caso de sistemas biológicos. ¿Ya? En particular, todo lo que es microscópico tiene inherentemente afuera suyo y dentro suyo movimiento browniano. Entonces, todos los procesos que para nosotros son como cotidianos, de hacer transporte, de dirigir cosas, o qué sé yo, lo que sea, comer, respirar, etc., a la escala microscópica esto se vuelve tremendamente complejo y complicado. ¿Cómo transportar? ¿Cómo lo hace una bacteria, por ejemplo, o una célula, para dentro suyo transportar un cierto, sus organelos, digamos, y hacer cierto transporte,
o procesos de transcripción, etcétera, ¿cómo se localizan específicamente ahí si está presente un ruido que es inherente, ¿ya? Que lo quiere dispersar todo? ¿Cómo lo hace para todo irse de forma canalizada hacia una cierta dirección única o privilegiada? ¿Cómo vencen esa resistencia en su transporte las bacterias, por ejemplo, ¿ya? No basta solo explicarlo con que tienen un flagelo que dirige su dirección. Inherentemente hay un ruido que dispersa toda esa información y de alguna manera encuentran el mecanismo para dirigirse hacia la región de interés. Entonces, un experimento bien fundamental que nosotros ahora estamos haciendo guarda relación con este tipo de fenómenos, con lo que son los procesos difusivos en sistemas muy pequeñitos, ¿ya? Esos sistemas pequeños son dos partículas atrapadas sobre los cuales nosotros las atrapamos y luego estudiamos su proceso de difusión, ¿ya? Que es básicamente una relación que hay en esta formulita que está aquí, es una relación entre su movimiento browniano y la resistencia que ofrece el fluido, ¿ya? Esto que está aquí representa todas las fuerzas que uno puede conocer del sistema, ¿ya? Que pueden ser fuerzas de electrostática entre ellas, de van der Waals, cualquier fuerza que uno pueda identificarla, ¿ya? Lo que se llama la fuerza determinista, ¿ya? Si uno cancela todo ese tipo de fuerza determinista y queda con un sistema totalmente neutro, el proceso de difusión sigue existiendo, ¿ya? Este parámetro no se vuelve constante, sino que va dependiendo de la posición, ¿ya? Es decir, en presencia, en la no presencia de ningún tipo de fuerza, los objetos naturalmente difunden, ¿ya? Y uno puede encontrarse ahí con un escenario bastante interesante porque, a fin de cuentas, lo que nosotros medimos aquí, lo que nosotros caracterizamos, es que ese tipo de difusión, aquí por ejemplo vemos lo que es la posición promedio de las partículas y cómo hay una suerte de deriva de difusión de las partículas, cómo ese tipo de interacción, entre comillas, porque no hay una fuerza realmente entre ellas, depende de la geometría del sistema, ¿ya? En este caso, por geometría me refiero al volumen que está encerrado entre ellas, ¿ya? Este fenómeno de difusión, que está basado en cómo este coeficiente de difusión depende de la posición, es lo que finalmente gobierna todo el tipo de transporte a través de medios porosos, por ejemplo, o en la microescala, o a través del transporte de iones a través de canales, por ejemplo, etc. La naturaleza siempre va a querer el mínimo esfuerzo de energía, ¿ya? El mínimo esfuerzo de energía es configurar algún canal que sencillamente, por su geometría, me permita el transporte de sustancias, en este caso de pequeños nutrientes, pequeñas partículas. No mediado principalmente por la activación de cargas o etcétera, sino sencillamente por la configuración de sus canales. Entonces, inherentemente, a partir del movimiento azaroso, del movimiento browniano, está inherente este tipo de fenómenos, ¿ya? Que son procesos de difusión. Y uno puede guiar todos esos procesos sencillamente configurando la geometría, por ejemplo, de los canales, ¿ya? Entonces, estudiar cómo varía ese coeficiente de difusión como función de la posición son cuestiones, por ejemplo, que nosotros medimos a partir de cuestiones bien simples, como es la proximidad entre dos partículas y cómo éstas se alejan. ¿Qué nosotros podemos medir aquí? Medir tanto fuerzas que nosotros identificamos como fuerzas deterministas, como son fuerzas de atracción entre ellas, fuerzas de van der Waals, fuerzas electrostáticas, o fuerzas que son ficticias, ya que en este caso se deben, este proceso como de alejamiento se debe a una diferencia de concentración que hay entre ese pequeño volumen que está encerrado ahí y el infinito acá alrededor. Otro tipo de fuerzas que yo, por ejemplo, llamaría ficticias, sería el caso de reproducir este experimento, por ejemplo, con dos bacterias atrapadas y ver cómo hay una resistencia a este proceso de difusión cuando estas bacterias están en comunicación entre ellas. De alguna manera es cuantificar con una unidad de fuerza el grado de comunicación entre ellas. Por ejemplo, escenarios de ese tipo se podrían ir explorando.
Entonces la herramienta con la cual nosotros nos valemos son las que yo describí, un microscopio estándar, nuestra trampa, el láser, el actuador, que es básicamente el que genera estas dos trampas y que me permite la captura de estas pelotitas de acá. ¿Ya? Y finalmente un obturador mecánico, que es una paletita que me va cortando el láser, cortando la trampa, y el registro de posición y de los parámetros de interés se hace cuando el proceso ocurre. ¿Ya? Otro trabajo que está también en perspectiva, pensando en sistemas de bacteria, sistemas únicos también en bacteria, tiene que ver con lo que es microscopía de desenfoque, ¿ya? Que es básicamente el rescatar información, información de las fluctuaciones de los sistemas a partir de sus fluctuaciones de contraste, ¿ya? O bien atrapando el objeto o sencillamente fijándolo al cubro objeto. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, uno puede ver cómo esta pequeña ameba, digamos, este pequeño globulito, tiene fluctuaciones muy finas en su contraste y que guardan relación con tienen fluctuaciones muy finas en su contraste, en su nivel de gris, y que guardan relación con propiedades mecánicas de la membrana de la célula. En este caso, propiedades mecánicas directamente en relación con la membrana de la célula, las propiedades lipídicas de la célula. Y en particular, los experimentos que uno puede diseñar vienen a abandonar lo que se llama la estadística de grandes sistemas, que es el estudio de múltiples células a partir de microscopía electrónica, por ejemplo, si uno quiere explorar o identificar los procesos de oxidación o los procesos que pueden presentar las células frente al efecto de drogas, por ejemplo, que pueden ser antiinflamatorios, etc. En particular, algo que ha estado haciendo Sebastián con María José es el estudio de el proceso que se llama equinocitosis, que es esta suerte de formación de espículas en los glóbulos rojos cuando está en presencia de ciertas moléculas de drogas bien específicas, como pueden ser el caso de algunos antiinflamatorios. Entonces el proceso es bastante atractivo desde el punto de vista de la biología, porque viene a abandonar un poco el censo de población de múltiples sistemas en base a fotografía y llevarlo al plano individual, ¿ya? Observar el proceso en tiempo real y también ganar información sobre los estados de reconstrucción del glóbulo. En este caso, el microscopio nuevamente es estándar, o bien nos podemos valer de una trampa que nos permita la captura de la célula, que en este caso son bastante grandes, digamos, y se fijan con facilidad al cubro objeto. Y lo relevante es tener un sistema de iluminación que sea óptimo para hacer los registros de su nivel de gris, de sus fluctuaciones de contraste. Acompañado esto con un modelo de las fluctuaciones de membrana del glóbulo, podemos sacar ahí información de, en este caso, bueno, no es un glóbulo, son las informaciones de fluctuación de un fago, pero en el caso del glóbulo de interés, tiene que ver con los procesos de formación de espículas en la presencia de drogas antiinflamatorias, ¿ya? Como aquí se puede ver en tiempo real. Entonces, la perspectiva, y a la cual tiene una misión María José en septiembre, es extender esto al plano de las bacterias también, ¿ya? Este tipo de... Lamentablemente, uno siempre trabaja con sistemas que son bastante ideales, ¿ya? En este caso, lo más esférico posible, etcétera, como es el caso que plantean los glóbulos. Pero el mismo procedimiento, por ejemplo, se puede hacer en bacterias bastante grandes también. Información bien rica también se puede sacar en bacterias y sobre su estado de fluctuación también. ¿Ya? Por último, para ir terminando, otro tipo de trabajo que en paralelo también nos interesa tiene que ver un poco con el diseño, con la ingeniería de nuevas técnicas, digamos, nuevas
nuevas herramientas para resolver ciertos, por ejemplo, constraints que podemos encontrar con las técnicas estándar. Por ejemplo, estuvimos explorando la formación de pigmento a partir de ciertas bacterias que producen precisamente pigmento, en este caso el pigmento de violaceína. Su estructura química, que no me la conozco, así que me la salto muy rápido. ¿Cuál es el constraint con el que nosotros nos encontramos? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una caracterización del digamos molecular, del nivel de pigmento de la molécula, aquí en comparación entre una colonia que es mutante y una que es silvestre. ¿Ya? Mutante que no genera pigmento y una silvestre que sí genera un fuerte color púrpura. ¿Ya? Todo esto llevado al espectro fotómetro. ¿Ya? Entonces el proceso es bastante industrial, digamos, lo que hace es tomar un cultivo, moler el cultivo, por decirlo así, llevarlo a un contenedor y obtener el espectro del instrumento. ¿Ya? Pero las diferencias en las longitudes predichas, digamos, que nosotros esperábamos encontrar son bastante tenues, son bastante, digamos, muy poca información podemos sacar ahí con un procedimiento que es bastante estándar. Entonces, poco a poco nos fuimos entrabando en un problema que a la vez también nos presentaba respuestas también nuevas, porque también hay otras formas en las cuales nosotros podemos sacar información bastante rica y en tiempo real y en vivo a la vez, sin necesidad de destruir los sistemas, de machacarlos y medirlos. Por ejemplo, iluminando los sistemas y haciendo un registro con dispositivos especiales, cámaras especiales, que es lo que se llaman las cámaras hiperespectrales, ya que son como caballos de batalla, por decirlo así, que nos permiten hacer un registro y un barrido completo en todas las longitudes de onda de los sistemas que son iluminados. ¿Ya? Básicamente lo que aquí tiene esta cámara es una, por decirlo así, una cámara común y corriente, convencional, pero tiene una red de difracción dentro que lo que hace es tomar todo, colectar toda la luz que recibe y dispersarla en toda su frecuencia. ¿Ya? De alguna manera, como volviendo atrás, que nosotros decíamos lo importante que es sacar los registros de frecuencia de los sistemas, aquí es lo mismo, ¿ya? Pero en este caso a partir de la iluminación. ¿Ya? Entonces aquí vemos una diferencia para hacer los controles. Usamos un como comparación, por decirlo así, una colonia, una sección dentro de estas pequeñas colonias que están aquí. Una que es... Ah, bueno, esto es el nivel de pigmentación a distinta hora, tiempo 0 y a 37 horas. ¿Ya? Nuestra bacteria de interés es esta que está aquí. Y como control usamos una bacteria que representamos como puntos blancos aquí, que es la bacteria mutante, que nos genera pigmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Es pasar de esto a esto. ¿Ya? Sacar información y en todo el espectro, digamos, información relevante con el cual nosotros podemos caracterizar, por ejemplo, o sacar parámetros fundamentales de crecimiento bacteriano sencillamente cuantificando el nivel de intensidad de color. ¿Ya? Con mecanismos, digamos, robustos y precisos. ¿Ya? Esto es un caballo de batalla porque, digamos, tenemos la información de todo el espectro. También viendo el espectro que es invisible, digamos, para el pigmento, aquí en 580 y aquí en un espectro que es invisible. Es decir, sigue existiendo un tipo de comportamiento que es de tipo como crecimiento, que está debido al material biológico de las bacterias en sí. Y esto involucra principalmente el pigmento, pero también involucra la presencia de cierto material biológico. Entonces, haciendo una razón entre las dos funciones, nosotros podemos sacar información y cuantificar los parámetros relevantes solamente asociados o al crecimiento bacteriano o al crecimiento de pigmento, como en este caso que está acá. ¿Ya? Y los parámetros de interés que vienen siendo, por ejemplo, las tasas o las velocidades de crecimiento,
etcétera, ¿ya? Entre las bacterias de interés, las silvestres y las mutantes. Entonces el procedimiento viene a ser una suerte de caracterización con un tanque muy poderoso, digamos, pero que se puede escalar a herramientas muy sencillas y muy útiles en cualquier laboratorio de microbiología, sencillamente basándonos en filtro. Conocida la frecuencia o la longitud de onda, nuestro color de interés, sencillamente escogemos el filtro adecuado y podemos hacer una caracterización totalmente en vivo, no invasivo y en tiempo real de los niveles de coloración de nuestro pigmento. Y esto guarda relación, como aquí vemos, con parámetros bien fundamentales del crecimiento de población bacteriana. Básicamente eso es lo que quería contarles, cosas bien locales que nosotros hacemos y bueno, la invitación está hecha para lo más importante, por lo menos para nosotros o para mí, tal vez más que la respuesta, son las preguntas y encontrar los escenarios que sean atractivos para ir desarrollando y motivar la investigación, pues el desarrollo de prototipos, instrumentos, etc. Pero lo más importante son encontrar los escenarios que sean atractivos, las preguntas. Eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Preguntas? ¿Al público? Salí invicto. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿Santiago? Claro, aquí hay harto de ejemplos, en este caso las partículas son las propias bacterias, pero sabes más o menos el rango total. Veo que las ecuaciones también explican que depende un poco del medio, pero más o menos dentro de qué rango, por ejemplo, yo trabajo, soy biólogo, ¿se podría llegar a ver virus? ¿Podría llegar organismos más grandes que bacterias en estas trampas? Quizás de forma indirecta, sí. Eso es lo que... Tus herramientas básicas son, dentro de tu caja de herramientas, son la trampa que te permite la captura de una partícula de prueba, que en este caso es una pelotita, y todos los sistemas, cuando son minúsculos, como es el caso del DNA o virus, están linkeados a esta pelotita, ya se fusionalizan. Bueno, Coté sabe bien cómo se fusionalizan, es todo un arte también. Pero tú los sistemas no los ves, por los virus no los ves. El virus está descansando sobre otra pelotita, que esa está fija, por ejemplo. Pero tú, o sea, digamos, tú te concentras en atrapar solamente las pelotitas. Tú conoces de que ahí están descansando tus sistemas, encima de esas pelotitas que tú sí ves. Y esos son los que tú controlas, ¿ya? De ahí sacas la información. Entonces, hay experimentos que son fascinantes, que se hacen en virus, como el caso del... ¿Cómo se llama? El bacteriófago. Claro. Lo que pasa es que lo que tú puedes ver va a ser lo mismo que el link de la microscopía óptica, mirando okay. Lo que muestra bacterias, células. Pero además tú puedes medir otras cosas, como por ejemplo fuerza de desplegamiento de proteínas o cadenas de DNA, como decía Juan Pablo, las esferas que son del rango de micra, que es lo que se puede atrapar y ver, tú la puedes funcionalizar a una hebra de DNA o una hebra de DNA con una proteína y en el fondo estudiar fuerza. No estás viendo, pero estás viendo que algo está afectando al sistema. Y lo que explicaba Juan Pablo es, hay un estudio bien bonito que es de un fago que está atrapado a una esfera, la cápside, y el DNA por otro lado. Entonces tú vas viendo cómo el fago va tirando como un motor, con una cierta fuerza, el DNA, y lo empaqueta en la cápside. Es el rango obviamente ligado al equipo microscópico. Al equipo. Y la capacidad que tienes de resolver el ruido que tienes en tu sistema. Mientras tú más enfríes el sistema, más el ruido le quites, vas a tener una herramienta que es más fina. Es decir, resolver el límite de femtonewton de fuerza e ir más allá y ver ya procesos. Pero en distancia, por ejemplo, el paso de ese que dice Juan Pablo es de 2,5 nucleótidos. O sea, estamos hablando de escalas de Armstrong, es que se puede resolver dependiendo de las condiciones de las trampas. Eran dos preguntas. Una que no me quedó muy claro cuál era la utilidad, cómo se podía obtener información con esta pinza óptica, y lo segundo es si el tipo de movimiento browniano que hace la partícula entrega algún tipo de información.
Bueno, la información sale a partir de la fuerza. Tú tienes una herramienta que es calibrada. Si no está calibrada es como una regla que no tiene ninguna rayita, no sirve para nada. Pero aquí la gracia es que tú puedes calibrar tu regla, tu herramienta. En este caso tú sabes la fuerza con la que está trabajando. Entonces todos los sistemas, digamos, se analizan comparativamente a esta fuerza, a esta herramienta. ¿Ya? Entonces básicamente es eso, es fuerza y sus distintas configuraciones, torques, etc. Todo ese tipo de información tú lo puedes sacar. O también energía, sencillamente atrapando el objeto y ver su... tú puedes reconocer un movimiento que tú puedes decir es totalmente azaroso, es termodinámico, pero no. Hay frecuencias que están ahí, escondidas, camufladas, digamos, que guardan relación con algún proceso que es único del sistema. O porque se quiere mover en cierta dirección, o porque está en presencia de otras que tú no ves y se está comunicando con ellas, etc. Entonces puedes sacar información de energía y fuerza, principalmente. Creo que será una pregunta. Y había otra, no me acuerdo de la otra. Sí, el movimiento propio de la partícula da algún tipo de información. Sí. Cuando tú mostras la partícula, como creas que se movía al azar, un robot. Claro. Sí, hay información que es riquísima en el movimiento browniano. Y sobre todo en la forma como uno configura el movimiento browniano. Si uno deja una partícula sencillamente ahí flotando, en promedio se mueve para todos lados. Pero en promedio queda en la misma posición. ¿Ya? Eso es lo que se llama que su media es cero. Es decir, se mueve a todos lados, pero en promedio queda en el mismo punto. ¿Ya? Pero rápidamente esa distribución cambia. ¿Ya? Deja de ser simétrica y empieza a tener una guatita hacia un lado, empieza a tener una deriva hacia un lado. Y eso pasa cuando está en presencia, por ejemplo, de paredes. Cuando el movimiento browniano está restringido a canales, por ejemplo. ¿Ya? Ahí se ocurre en este proceso de transporte guiado, de movimiento que es azaroso, pero guiado. Es como un dado, el movimiento browniano es como un dado, puede salir cualquier cosa. Pero si el dado tú lo cargas un poquito, ya se empieza a aparecer un número que se empieza a repetir, a repetir, a repetir. ¿Ya? Entonces aquí lo que pasa es eso, es un movimiento browniano que es cargado. ¿Ya? Entonces a fin de cuentas, digamos, bueno, es bien... Es casi ya filosófico, como que de dónde nació la vida también, todo nació de puras cosas como dispersas, azarosas, pero de alguna manera encontraron la forma de conglomerarse y encerrar dentro de sí, adentro de las membranas, etc., los organismos que eran vitales para su desarrollo. Y todo eso a partir de movimientos que eran puros dados cargados. La naturaleza se fue configurando así. Así que hay información que es rica en el movimiento browniano. Bueno, le damos las gracias de nuevo al doctor Tafarelli y los invito ahora a compartir un coffee break, un pancito rico. Gracias.